Muchos de los temas que considera la ciencia contemporánea tienen relación con dos palabras. La palabra poder, que es un intangible que nos afecta a todos, y la palabra materia, que es un presupuesto de grandes cosmovisiones actuales. Quisiera que tuviéramos esas dos palabras en mente. Poder, relacionado entonces con gobierno, relacionado con cambio, y la palabra materia, relacionada con conocimiento y con la ciencia. A partir de ahí, quiero ofrecer algunas reflexiones apoyándome en la cosmovisión de Tomás de Aquino, bien consciente desde el principio de la distancia que nos separa. Son prácticamente 800 años. Pero la pregunta, quizás provocativa, que ustedes tienen en pantalla, ¿quién está a cargo?, es tan vigente en nuestro tiempo como lo era en el siglo XIII. Quiero empezar por la ambigüedad de la palabra materia hoy. Hay por lo menos cuatro sentidos de la palabra materia que coexisten en conflicto no resuelto, aunque no muchas personas toman plena conciencia de la incompatibilidad de estas distintas definiciones de materia. Hay un materialismo que podemos llamar cínico y melancólico. En nuestro medio, tal vez una buena representación sería la población tipo emo. O sea que Santo Tomás tiene que ver con los emos. El materialismo cínico y melancólico mira la existencia humana como una especie de accidente del azar. Algo que no tiene más trascendencia más allá de la muerte. Podemos decir que la formulación filosófica plena de este pensamiento es la que encontramos en un hombre como Sartre o en otros existencialistas ateos. Quienes se aventuran en esos caminos de la filosofía muy pronto sienten que han encontrado algo cuando llegan a Nietzsche o a Schopenhauer o a Sartre. Básicamente de lo que se trata es de describir la vida humana como una pequeña fluctuación, casi una ridícula fluctuación, dentro de un universo inmenso, frío, anónimo, completamente indiferente a nuestra bondad o a nuestra maldad. De ese modo, nuestros esfuerzos parecen condenados al ridículo, pero a la vez, el no esforzarnos, el ceder pasivamente, implica entregarse a las fuerzas de poder contemporáneas. Y eso es una doble derrota. O sea que en esta visión materialista, cínica y melancólica, el ser humano ya es un perdedor porque su vida pues no va más allá de la muerte. Pero es perder doblemente no intentar algo. Entonces hay que tratar, hay que esforzarse, hay que buscar, según esta visión, hay que buscar un sorbo de felicidad antes de que el mundo termine. Ese sorbo de felicidad se apura en el aquí y en el ahora. Es la versión posmodernista del existencialismo sartreano. Por lo menos aquí estoy feliz, de momento estoy feliz. De momento tengo salud, de momento tengo amigos, de momento tengo dinero. Mañana no sé, no lo sé. Y trato de que no me importe. Ese es un modelo de materialismo. Otros, en cambio, se van por un materialismo que podemos llamar pragmático, de tipo capitalista.
este otro materialismo no se deja llevar por la tristeza ni por la melancolía, sino que más bien monta una tienda para venderle a los emos. Es decir, si hay gente que está deprimida, pues lo mínimo que yo puedo hacer es venderles algo. Y es impresionante ver una gran cantidad de cantantes, de actores, incluso de escritores, que saben que tienen un amplio mercado en los deprimidos de esta tierra. Pero ellos mismos no están deprimidos, ellos están felices con sus ganancias. No creen tampoco que haya gran cosa, pero eso no les preocupa porque están afanados y ocupados contando su plata. Entonces las ganancias, los apetitos inmediatos, sobre todo de dinero y de poder, los mantienen ausentes de ese tipo de consideraciones filosóficas. Pero ellos son tan materialistas como los otros. O sea que tenemos unos materialistas tristones y derrotados, y tenemos otros materialistas entusiastas y codiciosos. Luego tenemos otro modelo de materia, que es el del gnosticismo, un gnosticismo de tipo maniqueo, según el cual el ser humano en realidad es su pensamiento. Algunos escritores y algunos conferencistas de mucho éxito hoy nos hablan de la posibilidad de una transhumanidad. Algún día vamos a descifrar completamente los sistemas neuronales, y cuando entendamos perfectamente lo que es el cerebro, vamos a lograr lo que prometieron y nunca cumplieron las religiones. Ese es el credo de esta gente. Esa es la gente que habla de la llamada singularidad, la llegada de la singularidad. La singularidad es aquel momento en el que nosotros los humanos diseñemos sistemas cibernéticos más inteligentes que nosotros, que a su vez serán capaces de diseñar sistemas aún más inteligentes, y en el momento en el que la inteligencia artificial no solamente sea un éxito, sino un éxito que nos deja rezagados, entonces habrá cambiado para siempre lo que entendemos por vida y por vida inteligente en el planeta. Según algunos autores, ese momento que se llama la singularidad está muy próximo. Algunos creen que podemos estar a 5 años, 10 años, 15 años de ese momento en el que la inteligencia artificial nos venza completamente. Algunos temas se plantean de un modo, podríamos decir, descarado. Temas como, por ejemplo, oye, ¿y por qué no podemos reemplazar al ser humano? Diríamos que el hardware en el que está montado el ser humano es demasiado imperfecto, porque nosotros nos enfermamos, nos da cáncer, nos da Parkinson. Entonces, ¿por qué no pensamos en algo diferente? ¿Por qué no pensamos en un sustrato distinto, un sustrato que sea mucho más firme? Típicamente un sustrato digital. Entonces surge esta expresión, upload your mind. Si se te diera la posibilidad, por medio de una interfaz adecuada que no podemos siquiera imaginar en este momento, si se te diera la posibilidad de que todos tus pensamientos, recuerdos, imaginaciones, deseos, experiencias, si todo eso se pudiera conectar por medio de un cableado fantástico a un sistema cibernético que asegurara su permanencia, pues ahí tendríamos una versión inmortal. Entonces, ese sistema, aunque no tuviera el mismo soporte que nosotros, aunque no tuviera el mismo sustrato físico que nosotros, nuestro sustrato físico es orgánico, ese sería un tipo de humanidad basado en el sílice, y en microtransmisores y en microtransistores. Si eso se lograra, entonces
tendríamos un modo de inmortalidad. Ahí estaría el ser humano. Lo interesante de esto, que parece tecnología del siglo XXI, aún más tecnología del siglo XXII probablemente, lo interesante de esto es que ese tipo de preguntas ya aparecen en antiguos filósofos. Así, por ejemplo, Santo Tomás se hace una pregunta. En la primera parte de la Suma, Santo Tomás se pregunta si el hombre es el alma. Santo Tomás se pregunta si el conjunto de nuestros conocimientos y afectos, amores, debo decir mejor, la palabra afecto tiene todavía una connotación orgánica, si el conjunto de nuestros amores y conocimientos, es decir, aquello que es propio del entendimiento posible en el alma humana, si eso es el ser humano. Si el ser humano es el alma y el cuerpo es simplemente el sustrato, o como se diría en términos tecnológicos, el hardware. Entonces, para los gnosticistas o gnósticos maniqueos, el ser humano es su mente. Y que esta, que este sustrato se derrumbe, que este sustrato fracase, no importa. En realidad no importa mucho. Porque si este sustrato fracasa, eso significa que se enferma, que se muere, pues quedarían copias. Ya hay gente que está midiendo, por ejemplo, cuál es la capacidad en términos de bytes, la capacidad del cerebro. Entonces, seguramente estamos familiarizados con la terminología un gigabyte. Después de un gigabyte viene un terabyte, que es 1024 gigas. Algunos calculan que la capacidad de almacenamiento del cerebro humano, del sistema neuronal humano, está en el orden entre 3 y 5 pentabytes. Un pentabyte es 1024 teras, o sea, algo así como 1 millón de gigas. Eso quiere decir que si un pentabyte es 1 millón de gigas, en nuestro cráneo cada uno de nosotros está llevando algo así como entre unos 3 y 5 millones de gigas. Y lo que habría que hacer, si esto de subir la mente, de montar la mente en una máquina, si esto se puede hacer, pues va a tomar un poquito de tiempo, porque tenemos que sacar algo así como 3 millones de gigas o 5 millones de gigas del cráneo humano y pasarlo allá. Estos son temas que para algunas personas solo tienen que ver con la materia, pero para otras personas, para muchas otras, son problemas filosóficos, problemas éticos. Y para nosotros como creyentes son enormes desafíos. ¿Qué es realmente la materia? Hay otro tipo de gnosticismo, que es el gnosticismo de corte panteísta. El gnosticismo panteísta es más o menos estilo Nueva Era. Lo que propone es una expedición, una excursión a la profundidad del yo. A través del silencio, a través de la meditación, eso es lo que se dice, el ser humano puede descubrir conexiones que no son evidentes a la racionalidad deductiva que se impone, por ejemplo, a través de las matemáticas. Entonces se supone que la persona que entra por esos caminos puede llegar a descubrir las conexiones profundas. Y las conexiones profundas son verdades de sabiduría inmortal. Ese es otro modo de inmortalidad. Es conectar con la sabiduría que han conocido los iluminados de otros tiempos. Según los proponentes de este modelo gnóstico, Jesucristo sería uno de esos iluminados. Seguramente Lao Tse fue otro. Con mucha probabilidad Buda fue otro. Entonces, para ellos lo que sucede con estos iluminados es que son personas que han entrado en una profundidad de conciencia que les ha permitido ver nexos que no son evidentes a algunos de nosotros. Y en el descubrimiento de esos nexos, entonces lo que terminamos descubriendo es lo que predica el Dalai Lama en la mayor parte de sus conferencias. Y es que el yo es la ilusión más persistente, pero al mismo tiempo la más dañina. Es decir, el creer que soy distinto de ti, o el tú creer que eres distinto del planeta, el creer que tú eres opuesto a tu enemigo, o creer que tus
adversarios, ya se llamen los que piensan de otro modo, los que son de otra manera, el pensar que esas personas son diferentes, esa es la gran mentira según este esquema de la nueva era, este esquema budista. Entonces, la persona se supone que se sumerge en eso y de algún modo todo lo material desaparece. Entonces, fíjate, en este solo esquema, fíjate cuántos sentidos de materia hay aquí. En el gnosticismo panteísta, la materia desaparece. La materia, de algún modo, no importa. La materia sería casi una ilusión. En el modelo del gnosticismo maniqueo, la materia es un sustrato menor intercambiable. Y uno podría cambiar de sustrato como cambia de silla o como cambia de vestido. De modo que la primera parte en este compartir, en esta conferencia, es tomar conciencia, mis amigos, de que no hay un materialismo. Hay muchos modos de ser materialista. Y la mayor parte de las personas materialistas no saben exactamente a qué se están refiriendo. Hay autores como Paul Davis, hay autores como Richard Feynman o como Schrödinger y otros que tuve ocasión de estudiar durante mi tiempo de la Universidad Nacional, donde hacía la carrera de física, y otros autores que me he encontrado después, como Roger Penrose, por ejemplo. Se dice que uno de los grandes genios de la física contemporánea. Y autores como Penrose o como Davis se hacen preguntas muy profundas que sin duda alguna exceden el campo de la física misma. Preguntas como, por ejemplo, oye, ¿qué es? Y el que habla de ser termina tarde o temprano enfrentándose a la metafísica. ¿Qué es un campo? Es muy fácil decir que la luz se propaga en un campo electromagnético. ¿Pero qué es un campo? La única descripción que tenemos de un campo, la mejor descripción que tenemos de los campos, son ecuaciones de probabilidad. Ecuaciones de probabilidad que en algunos casos, si se trata de una reparametrización, no tienen ni siquiera las tres dimensiones familiares para nosotros del mundo físico, del mundo que conocemos, el famoso ancho, alto y largo. Entonces, a estas alturas de la vida, no sabemos qué es un electrón, ¿no? Y es, para mí es interesante, bendigo a Dios porque me concede el don de la fe, y créeme que no es una fe simplemente como un salto en el vacío, según la expresión de Kierkegaard. Bendigo a Dios porque tengo el don de la fe, pero desde ese regalo de ser creyente, yo miro con curiosidad, también con cariño, no creas que no. Yo miro con curiosidad a los materialistas porque la gran mayoría no tienen ni idea de qué están hablando, pero ni idea. Explícame, amigo materialista, ¿qué es un campo? ¿Qué es un electrón? ¿Qué es una dimensión? Uno de los más brillantes premios Nobel en física del siglo XX, el inglés Paul Dirac, se hizo famoso porque logró escribir la ecuación cuántica probabilística más completa que se conocía, no sé si ese resultado se haya mejorado, sobre el electrón. O sea que lo mejor que tenemos sobre el electrón es una ecuación. Y lo más chistoso es que los materialistas creen que cuando hablan de materia hablan de aquello que es directamente accesible a los sentidos. Y lo único que sabemos del electrón es una ecuación que se necesita medio tablero para escribirla. La ecuación de Paul Dirac, y es una ecuación de probabilidad que describe qué va a suceder cuando se hace el colapso de onda, según la ecuación de onda de Edwin Schrödinger. O sea, Schrödinger lo que hizo fue escribir una ecuación. Cuando esa ecuación se calcula en un determinado punto, da una probabilidad. ¿Cómo se mueven esas probabilidades en el espacio tridimensional? Eso fue lo que describió Paul Dirac. Eso es todo lo que sabemos del electrón. Entonces, los dos elementos que quiero destacar son, primero, no existe un materialismo.
Y segundo, es bien interesante escuchar a los materialistas tratar de describir qué es exactamente lo que afirman. O sea, para ti material, ¿qué es? Material es lo que se puede comprobar, lo que se puede tocar. ¿Cuántos electrones has tocado últimamente? Cuéntame. ¿Cuántos quarks has tocado últimamente? ¿Te has encontrado con algún monopolo magnético por ahí esta mañana? Entonces, es muy importante esto. Es muy importante esto porque si el origen de toda la ciencia está finalmente en la percepción humana, y eso es lo que intenta capturar el empirismo filosófico y científico, si el origen de todo conocimiento está finalmente en la percepción de los sentidos, ¿por qué tenemos que despreciar ciertas experiencias sensoriales como puede ser la alegría? ¡Ojo! Atención, por favor, estudiantes. No me confundas la alegría con el fenómeno concomitante que se dé en la expresión facial o en el intercambio neuronal. Es decir, si alguien me dijera, yo te voy a explicar lo que es la alegría. Alegría es cuando la comisura de los labios se encuentra formando un ángulo de tal característica con el centro de la boca, cuando los ojos se curvan más o menos en tal ángulo. O sea, esa es la alegría. Estamos de acuerdo en que muchas veces cuando uno está alegre, uno cierra un poco los ojos, levanta un poquito la parte central de las cejas, alza la comisura de los labios en el ángulo que nos han descrito. Pero ninguno de nosotros diría que esa es la alegría. Ese es el fenómeno concomitante de la alegría. Entonces, autores como Daniel Dennett, por favor, sería interesante que ustedes tomaran nota de estos autores, porque yo no me los estoy inventando, y porque esa es la gente que está convenciendo a los universitarios a que sean ateos y sean materialistas. Le estoy hablando de gente como Daniel Dennett. Escriba ese nombre, luego busca cómo se escribe, si no Google le corrige la ortografía. Entonces tiene que tomar nota Daniel Dennett, Paul Dirac, Roger Penrose, que se escribe Penrose, Roger Penrose, Paul Davies. Esos tipos son bien interesantes, hay que estudiarlos. Esa gente hay que estudiarla, porque a mí me aterra la ingenuidad de los que se matriculan en un ateísmo materialista sin saber ni lo que dejaron atrás ni lo que les espera adelante. Este es un asunto serio. Entonces, una de las estrategias del ateo Daniel Dennett para llevar a su orilla ateística o atea, es que no es solo atea, es ateística en el sentido de que es evangelizar el mundo para el ateísmo. Una de las estrategias más comunes de Daniel Dennett es lo que se llama cambiar la descripción de la esencia, lo que Subiri llamaría las notas características, cambiarlo por el fenómeno concomitante, que es lo mismo que decir triste. ¿Qué es la tristeza? Tristeza es cuando a una persona se le desacelera el pulso. Normalmente la cabeza se le cae un poco, con mucha frecuencia se ven abundancia de líquido en sus ojos. O sea, ¿esa es la tristeza? Esa es la manera como estos neurofilósofos quieren describir el conocimiento y quieren describir los sentimientos. Entonces, si nosotros tomamos como origen, esta tal vez es la frase que resume esta parte para seguir avanzando. Si nosotros tomamos como origen de la ciencia experimental lo que es percibido por los sentidos, yo no describo el acto de medición diciendo, acto de medición es cuando una persona toma un objeto y lo acerca a otro objeto y los mira y los mira. Ese no es un acto de medición para mí. Entonces, si nosotros, la frase completa es, si nosotros tomamos como origen de la ciencia experimental y de la ciencia natural las percepciones propias de los órganos de los sentidos, entonces necesitamos toda una ciencia que tome como punto de partida las percepciones que describen nuestro mundo interior, empezando por la conciencia.
No conciencia moral, sino conciencia como darse cuenta. Es que los cientificistas quieren escamotear el problema de la conciencia reduciéndolo a los fenómenos concomitantes. Solo que creen que porque lo describen en el cerebro no nos vamos a dar cuenta. Por supuesto que si yo te digo que la tristeza consiste en que la gente baja la cabeza y llora, pues tú te burlas de mí. Y si yo te digo que la alegría consiste en que la comisura de los labios se levanta, tú te ríes de mí. Pero si yo te digo que la alegría consiste en que hay un bombeo de dopamina que se produce desde el lóbulo no sé dónde hasta el punto no sé dónde, mientras la gente termina de entender si era la dopamina, la serotonina o qué era, terminan creyendo. No cambies la percepción del mundo anímico, del mundo interior, del mundo afectivo. No la cambies por el fenómeno concomitante, ya se trate de expresión facial o de intercambio neuronal. Cuando uno les impide hacer esa trampa a los materialistas, se dan cuenta que el problema de la conciencia, por ejemplo, es un problema irreducible a la materia. Pero el primero que se dio cuenta que el conocimiento era irreducible a la materia fue Aristóteles. Ustedes pueden ir al libro quinto de la Metafísica. El ejemplo de Aristóteles es maravilloso. Sigue funcionando hoy. Tiene muchas versiones. A mí me gusta la versión de la bicicleta, que era la versión que utilizaba mi director de tesis. La versión de la bicicleta es esta. Si tú me entregas una bicicleta y una semana después yo te entrego todas y cada una de las piezas de esa bicicleta en una bolsa, ¿te estoy devolviendo tu bicicleta? Sí, en cierto sentido, no, en otro sentido. Digamos que tú me estás dando la posibilidad de reconstruir mi bicicleta, esa no es mi bicicleta. La manera de demostrar que esa no es mi bicicleta es que no puedo pasear por la ciclovía con lo que está dentro de esa bolsa. O sea, se necesita una tarea. ¿Esa tarea qué es? Esa tarea es la recuperación de algo que no es materia. Porque la materia, en el caso de la bicicleta armada, y la materia, en el caso de los pedazos en una bolsa, es la misma materia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la bicicleta armada y la bicicleta dentro de la bolsa? La diferencia no es material, la diferencia es la forma, es la estructura, es la configuración. Recordemos todos que cuando hablamos de forma, no estamos hablando simplemente de figura, ¿no? Forma no es figura, forma es estructura, es configuración, y en el caso de los seres vivos es principio activo. Entonces date cuenta, ese ejemplo es una versión de otra cosa que decía Aristóteles. Aristóteles lo decía con letras. Yo puedo tomar las letras A, M, O, R y con ellas puedo construir la palabra amor, pero también puedo tomar las letras A, M, O, R y con ellas construir la palabra Roma. Entonces, materialmente hablando, la palabra amor y la palabra Roma son lo mismo, pero ¿qué cambia? Es la misma materia. ¿Qué cambia? Cambia la forma, cambia la estructura. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de esta primera parte? Mostrar que el materialismo no es un fenómeno unívoco, que hay muchas clases de materialismo, que la mayor parte de los materialistas, con el debido respeto, pero las cosas hay que decirlas, no tienen ni idea de qué están hablando. Y en tercer lugar, que rebatir al materialismo no es difícil, basta demostrar que con una misma materia se puede tener una distinta estructura y por lo tanto es una forma. El autor que les mencioné, Paul Davies, al hacer el estudio de la ley científica, dice exactamente eso. Dice, nosotros tenemos que preocuparnos no únicamente del origen de la materia, sino del origen de las leyes que rigen la materia, que van a ser finalmente las responsables de buena parte de su estructura, o como decimos, de su forma. Muy bien. Sobre esa base que nos libera de las cadenas del materialismo, nos pasamos a un documento reciente. El Papa Francisco ha publicado su encíclica Laudato Si y hace tres planteamientos. Nos invita al respeto y a la alabanza al Creador por la maravilla de su obra.
nos invita a tener una perspectiva de justicia frente a los demás seres humanos, no solamente nuestros contemporáneos, sino las nuevas generaciones, los que vengan después. Y finalmente nos invita a un saber cultivar la creación, que es el verdadero sentido del verbo dominar en el Génesis. Cuando en el libro del Génesis encontramos que Dios le dice al ser humano que domine la creación, lo que les está diciendo no es tiranice la creación, no le está dando un mandato de destruir la creación, de usar la creación. Esta es una cosa que hay que recordarla con frecuencia. Dominar viene del verbo dominus, viene del sustantivo dominus, que significa ser señor. Entonces, dominar quiere decir ser señor en la creación. ¿Y cuál es el modelo de ser señor? Es el mismo Dios. De manera que cuando Dios le dice al ser humano que domine la creación, lo que le está diciendo es: como yo soy contigo y como yo soy con la creación, así vas a ser tú con la naturaleza. Eso es lo que significa dominar. Es un mandato bellísimo que no es una invitación a depredar, a acabar, destruir. Y eso nos lo recuerda el Papa. Entonces, son las tres dimensiones que tiene Laudato Si. Y menciono Laudato Si no solo porque es un documento reciente, por supuesto ese no es el motivo, sino porque Laudato Si es el documento más reciente que habla específicamente de la creación visible y de nuestra relación con la creación visible. Entonces viene la pregunta: ¿cómo podemos iluminar nuestra situación actual desde la tradición filosófica clásica y en particular la tradición filosófica de Santo Tomás? Recordemos que el Papa cita, por lo menos 6 veces, cita a Santo Tomás en Laudato Si. Se ve que es un autor que para él es representativo, es un autor que nos ayuda a asomarnos a este misterio, el misterio de la creación. Fíjate lo que tenemos, lo que hemos planteado hasta este momento. Hemos planteado lo que es el materialismo con sus divisiones internas, con sus ambigüedades y con su incoherencia. Y luego hemos planteado un llamado que nos hace el Papa en su documento, el llamado a cultivar, a ser jardineros, a ser cuidadores de la creación. Me gusta mucho esa expresión, el cuidado de la creación. Nosotros somos llamados no a simplemente utilizar las cosas, sino a cuidarlas como homenaje al Creador, como justicia con nuestros hermanos y como obediencia a la palabra que hemos recibido. Entonces, esa es la pregunta fundamental que nos va a dirigir de aquí en adelante. ¿Cómo podemos iluminar nuestra relación con el mundo material y cómo podemos comprender ese mundo material a partir de la perspectiva que nos ofrece la filosofía clásica? Hay una serie de temas relevantes que nos van a ocupar de aquí en adelante. Necesitamos criterios para una hermenéutica del Génesis. Necesitamos asomarnos a la estructura metafísica del ser corpóreo. Tenemos que plantearnos el problema del movimiento. Hay que hablar de causas primeras y causas segundas. Tenemos que hacer una explicación sobre el gobierno y la providencia divina. Y finalmente tenemos que llegar a lo que es el cuidado cultivo de la creación. A eso tenemos que llegar. Estos son los temas dentro de la tradición filosófica clásica. Estos son los temas que conectan, creo yo que conectan, con la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, avancemos. En primer lugar, para una hermenéutica del Génesis. A mí me parece sorprendente, y le doy gracias a Dios, y le doy gracias también a quien me ha guiado en varias de estas reflexiones, conocido de muchos de ustedes, el doctor Alberto Cárdenas Patiño, profesor mío en tiempos de mi formación filosófica, y quien me dio varias y fecundas pistas para esta charla. Le agradezco a él y le agradezco a la universidad esta oportunidad que me da, porque para mí es interesantísimo, ha sido toda una experiencia intelectual, acercarme a la hermenéutica del Génesis a partir de la perspectiva clásica. Bueno, obviamente la cosmología que maneja un hombre como Tomás es la cosmología aristotélica. Recordemos cuáles son los elementos fundamentales de esa cosmología. Y al principio yo creo que nos vamos a sentir como si estuviéramos viajando a otro planeta o como si estuviéramos describiendo un mundo ajeno completamente a nosotros. La cosmología aristotélica divide el mundo, el universo, lo divide en 2 grandes secciones. Una sección es el mundo sublunar,
lo que está de la luna para abajo. Y lo que está de la luna para abajo supone la interacción de cuatro elementos que son el aire, el fuego, la tierra y el agua. Esa es la física de la época, la física y la química de la época de Santo Tomás. Ese es el mundo sublunar. Y a partir de la combinación y de la compleja interacción de estos cuatro elementos, se supone que se puede describir todo lo que encontramos en el mundo y también lo que encontramos en el mismo ser humano. Esta visión, por supuesto que está superada, pero tiene su interés recordarla en este momento. En la misma clave hay que decir que el ser humano también tiene como distintos fluidos que de algún modo se corresponden con los elementos, con los cuatro elementos ya mencionados. Y esos fluidos serían los responsables de los distintos temperamentos. Entonces hay un temperamento que es sanguíneo, otro es colérico, otro es melancólico, y otro temperamento, se me escapa ahora el nombre, tiene que ver como con una especie de negatividad también. Entonces estos cuatro temperamentos estarían de acuerdo con esos cuatro elementos y todo eso en el mundo sublunar. Por encima del mundo sublunar hay una serie de esferas y esas esferas son las que explican el movimiento de los distintos planetas. El planeta más lejano que se conocía en la época de Santo Tomás era Saturno. Hasta Saturno se alcanzaba a conocer. Y entonces para ellos esas distintas esferas se movían de un modo extraño, un modo difícil de entender. Precisamente tratando de entender eso fue que hombres como Kepler o como Copérnico llegaron a afirmar que no era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Entonces estas esferas se mueven de unos modos extraños, pero muy bellos, y en esas esferas se encuentran esos planetas. Más allá de esos planetas se encuentra una esfera fija, que es la esfera de las estrellas, precisamente llamadas así, las estrellas fijas. Bueno, ese es el universo que conoció Tomás. La Tierra con sus cuatro elementos, esos cuatro elementos se reflejan en el ser humano, en los distintos temperamentos. Luego está el mundo supralunar, que es el mundo de estas esferas celestes. Ese mundo supralunar no está hecho de los mismos cuatro elementos que vemos en esta Tierra. Por eso ahí se hablaba de una quinta esencia o de un quinto elemento. Se suponían estos antiguos que las esferas celestes estaban hechas de una materia que no existe acá, era otro tipo de materia. Y en su complejidad ellos creían que esas esferas tenían un mensaje para nosotros. Por eso los antiguos del mundo clásico hablaban de la música de las esferas. Según ellos, particularmente en la escuela pitagórica, si una persona alcanzaba el verdadero silencio, a veces se piensa que esto del silencio es únicamente tema de budistas, pero para la escuela pitagórica, si una persona alcanza el verdadero silencio, sería capaz de escuchar la armonía, la música de esas esferas. Todo esto es conocimiento ya superado. Pero lo notable para mí es que en medio de esas limitaciones de ese conocimiento, Tomás no se pronuncia, no le da el acto de su fe a nada de eso. Es decir, él toma esos datos y los presenta como diciendo, esto es lo que se sabe sobre este tema. Incluso es muy interesante la posición de Santo Tomás con respecto a los horóscopos. Tomás dice, nosotros no tenemos una respuesta definitiva sobre si el orden del cosmos tiene que ver con la manera como actúa el ser humano. Si la posición, el movimiento de las estrellas o las fuerzas que actúan en las estrellas actúan también en nosotros, eso es algo que nosotros no sabemos. Pero hay algo que sí sabemos. Y es que no importa cuántas cosas quieran influir en nuestra vida, siempre hay un margen de libertad, siempre hay un margen de respuesta. Y en ese margen de respuesta está nuestra posibilidad
de ser fieles a Dios o de darle la espalda a Dios, de ser plenamente felices, de realizarnos completamente o no. A mí me admira el ejemplo este que doy de la astrología, a mí me admira porque indica una apertura de mente impresionante. Él no se casa con la astrología. Él no dice que las estrellas tengan necesariamente una influencia sobre nosotros. Lo que sí dice es, puede que suceda. O sea, ¿quiénes son responsables en últimas de las tendencias, impulsos, pasiones que nuestros cuerpos padecen? Esa es una pregunta que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que con el modo de ser que tú tengas, con las tentaciones que tú tengas, con las pasiones que tú experimentes, siempre hay dentro de ti un espacio de libertad. Y en ese espacio de libertad está también tu cuota de responsabilidad y está tu posibilidad de alcanzar tu más pleno ser. Bueno, ese es el recuerdo, ese es el esquema sencillo de lo que era la cosmología aristotélica. Pasemos de ahí a la escritura. ¿Qué dice Tomás sobre la escritura? Fundamentalmente que la escritura es verdad, que la escritura nos da la verdad. Pero es muy interesante ver que muchos siglos antes de que se elaborara la teoría de los géneros literarios, Tomás viene a decir algo equivalente. Al estudiar precisamente el libro del Génesis, lo que quiere decir para Tomás que la escritura es verdad es que no es una fantasía, no es una simple creación de la mente humana, sino que es una palabra realmente recibida de Dios, no es fantasía, y por supuesto tampoco es engaño. El hecho de que la escritura no sea ni fantasía ni engaño, no significa que el sentido literal en la escritura tenga que dominar la interpretación, por ejemplo, en el caso del Génesis. Es muy interesante ver, como lo subraya este autor Etienne Gilson, es muy interesante ver que en el tiempo de Tomás había dos corrientes de interpretación sobre aquellos primeros siete días de la creación. Una corriente que tiene su principal representante en Gregorio de Nisa presentaba los siete días de la creación literalmente como días de 24 horas. Es decir, el lunes Dios hizo tal cosa, el martes Dios hizo tal cosa, el miércoles hizo tal cosa. Esa es la perspectiva que toman autores como Gregorio de Nisa. Otros autores, como ya San Agustín, y si decimos San Agustín estamos diciendo siglo IV, siglo V, autores como San Agustín veían en los siete días una descripción del orden y la jerarquía en la creación, no una descripción temporal. Es decir, que ya para Agustín es distinto el género literario en el que está escrita, por ejemplo, la Pasión de Cristo, cuando dice que estuvo en Getsemaní, que luego fue juzgado, donde el Sanedrín, que luego fue llevado a Pilato. Es distinto el concepto de temporalidad en la Pasión de Cristo al concepto de temporalidad en el capítulo primero del Génesis. Son dos cosas diferentes. Es decir, aunque la expresión género literario no aparece en Agustín y tampoco en Tomás, estos son autores que tienen conciencia de que la Biblia tiene distintos modos de hablar, distintos modos de presentar las cosas. Y el esfuerzo de Tomás, cuando se trata en particular del Génesis, es ver qué es lo permanente, qué es lo propio, qué es lo esencial de lo que nos da el Génesis. Según Tomás, eso esencial se condensa en la palabra creación. Es decir, Dios como sustento primero, último, absoluto, irrevocable de todo cuanto existe, y la relación única que tiene todo lo creado con Dios. De modo que lo que existe
no existiría sin Dios, pero lo que existe no es parte de Dios, no es emanación de Dios, es distinto, pero tiene su origen en Dios. Esa es la enseñanza permanente del Génesis. Como exégeta, Santo Tomás no se queda atrapado en si son días de 24 horas o si son eras geológicas, como dijo otro después. Como exégeta, Tomás busca cuál es el contenido de verdad fundamental en el Génesis. Y la conclusión a la que llega es: todo el universo visible tiene su origen en Dios. ¿Qué tipo de origen? ¿Es el origen como un parto? ¿Es el origen de la emanación? ¿Es el origen de la lucha con otra divinidad? ¿Es el origen de un pedazo de Dios? Como seguramente ustedes conocen teorías de otras religiones, habrán reconocido que esas son precisamente las teorías de otras religiones. Así, por ejemplo, dentro de la mitología de los griegos, Cronos devora a sus hijos, pero llega un momento en el que lo engañan y se le escapa un hijo, de manera que la cosmología se vuelve cosmogonía. La creación es un concepto totalmente distinto. La creación significa el comienzo absoluto del ser a partir de otro que permanece como diferente. Decía Chesterton, el gran católico inglés, que si hubiera que buscarle un apelativo a Santo Tomás, probablemente habría que llamarlo Toma Adeo Creatore, porque en el concepto de creación, especialmente en ese concepto, es donde Tomás desarrolla la finura más profunda y la potencia más grande de su capacidad filosófica. La obra de juventud en la que ya él planteó esto, se llama Sobre el ente y la esencia. Y básicamente, la afirmación de Tomás es que la esencia es distinta de la existencia. El hecho de que algo sea pensable y coherente consigo mismo no dice nada sobre si existe o no existe. El hecho de que lo pensable sea existente supone un salto infinito. Entonces, entre la esencia y el ese, con doble S por supuesto, entre la esencia y el ese, entre la esencia y la existencia, hay un acto permanente. Y ese acto permanente es la presencia íntima de Dios en todo lo que existe, material o inmaterial. De modo que cada ente, cada existente, es una victoria sobre la nada. Cada ente es una demostración del poder, de la sabiduría y de la bondad de Dios. Y cada ente, por consiguiente, participa también de esos otros trascendentes tan queridos para el pensamiento medieval. Los famosos trascendentes, pues, son lo uno, el ser, lo uno, lo verdadero, lo bueno, y algunos añaden lo bello. Entonces, todo aquello que existe, en cuanto existe, participa del ser, de la unidad, de la verdad, de la bondad y de la belleza. Esa bondad original es la que aparece retratada en la Biblia, según Santo Tomás, cuando se describe, cuando se dice, vio Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Entonces, esa es la creación visible y la creación invisible. En la creación aparece, en cada criatura aparece
la acción del Dios creador. Y esa afirmación fundamental, esa es la que nos interesa del Génesis. La secuencia temporal pertenece a ese género literario. Bueno, ese es un ingrediente. Ahora viene el otro ingrediente. El otro ingrediente es la metafísica del ser corpóreo, algo que Tomás toma básicamente de la metafísica de Aristóteles, con este cambio de la distinción real entre la esencia y la existencia. ¿Dónde empieza el análisis? El análisis empieza en la diferencia entre potencia y acto. Las nociones de potencia y acto tienen que ver con toda la descripción de todo cuanto existe. Es decir, la distinción entre potencia y acto no es una distinción dentro del ser, como que pudiéramos encontrar unos seres que son pura potencia y otros seres que son puro acto, aunque sí hay un ser que es acto puro, que es Dios. Pero esta distinción es una distinción que más bien podemos considerarla como un recurso de exploración metafísica de todo cuanto existe. Así, por ejemplo, volvemos al caso de la bicicleta. Cuando nosotros tenemos la bicicleta desarmada, es necesario actuar, tomemos el verbo, es necesario actuar sobre eso que es posibilidad de bicicleta para que llegue a ser bicicleta. El otro ejemplo que han utilizado de los profesores de filosofía de todos los tiempos es el de la piedra y la estatua. Tomamos un pedazo de piedra, por ejemplo de mármol, y en potencia ahí está una estatua. Pero es necesario actuar sobre esa materia que es la piedra para que aparezca la estatua. Entonces nos damos cuenta que hay una correspondencia entre la materia como potencia pasiva y la forma como posibilidad o como actualización que, obrando sobre esa materia, hace posible el ser. En la descripción del ser, entonces, lo esencial está en la materia y la forma. La materia responde a la pregunta: ¿de qué está hecho? La forma responde la pregunta: ¿cómo está hecho? Pero la cosa no es tan sencilla. En algunas oportunidades, la única manera de encontrar la materia es preguntarse: ¿qué otra cosa podría ser esto? Cuando nosotros nos preguntamos: ¿qué otra cosa podría ser algo?, nuestra mente se ve obligada a hacer abstracción de la forma presente para pensar en otra posible forma. ¿Qué habría de común entre ese ser que no existe y este que sí existe? Tomemos un ejemplo sencillo como el de la madera. Tomamos la madera. Con la madera se puede hacer una silla o se puede hacer una escultura. En el momento en el que yo veo la escultura y digo: ¿qué otra cosa hubiera podido hacer con esta madera? Y digo: con esta madera hubiera podido hacer no una escultura, sino una silla. Ahí estoy describiendo, estoy descubriendo un elemento común que ha sido actualizado de formas distintas o con formas distintas. Ese descubrimiento no termina ahí, porque entonces, cuando yo luego considero el bloque de madera, también puedo descubrir dentro del bloque de madera una determinada forma. Si yo digo un bloque, quiere decir que tiene alguna forma, alguna estructura. Y si yo pienso: bueno, ¿cómo sería este bloque de madera sin esta forma? ¿Cómo sería la madera sin ninguna estructura?
porque además la madera está hecha de otros elementos. Si llego hasta los elementos más básicos y si intento suprimir toda forma, ¿a dónde llego? A eso, a lo que llego, es a lo que Aristóteles y también Tomás llaman la materia prima. La materia prima nunca la tenemos directamente ante nosotros. La conocemos, sabemos que existe, pues porque hay elementos materiales, pero la materia prima nunca existe frente a nosotros porque nosotros solo podemos conocer formas. De hecho, el conocimiento es algo así como la captura, es algo así como la traslación de la forma a partir del ser existente a nuestro pensamiento. En su obra De Veritate, Santo Tomás dice que la forma tiene tres lugares. Antes de que existan las cosas, las formas existen de manera eminente como ideas en Dios. Las ideas de Dios son la primera existencia de la forma. Cuando las cosas existen, entonces la forma existe ya no solo como idea en Dios, sino como realidad que Él ha querido existente. Cuando yo conozco la cosa, cuando llego al conocimiento de la forma, entonces la forma existe ya no solo como idea en Dios, como forma que le da su estructura al ente concreto y específico, sino también como forma dentro de mi pensamiento. De ese modo, el universo, y en particular el universo visible, es el puente entre el pensamiento de Dios y el propio pensamiento nuestro. Y en ese sentido, el universo visible viene a convertirse como en una especie, vamos a llamarlo de poema, vamos a llamarlo de canto. Los cielos proclaman, dice el Salmo, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y esa realidad material, esa materia que sirve de vehículo para que yo descubra la idea de Dios, hace que la materia nunca sea profana. La materia nunca es profana. La materia nunca es perversa. La materia nunca es mala. La adoración de la materia, la idolatría de la materia, eso es lo que puede ser malo. Pero es la torcedura del corazón nuestro. Es impresionante, no deja de admirarme el optimismo de Tomás frente al universo material. Es impresionante. La materia como tal, lo corpóreo, es puente que me lleva a descubrir nada menos que la idea, las ideas mismas de Dios. Una vez que tenemos el ser constituido de materia y forma, forma que actualiza la materia y constituye el ser, ese ser así constituido es lo que la metafísica aristotélica y tomista llama el sujeto, el subjectum. Ese subjectum ya es un compuesto de materia y forma. Y ese subjectum es el que sirve de sustrato, de soporte para los distintos accidentes. Entonces, los accidentes no son propiamente parte de la forma. La forma, junto con la materia, es constitutiva del sustrato, del sujeto. Y el sujeto así constituido es el que sirve de soporte a los accidentes. Entonces, el conocimiento no enriquece, el conocimiento de la forma no se enriquece con los accidentes, sino que más bien, de alguna forma, el conocimiento supone el prescindir de los accidentes para redescubrir la forma. Ese prescindir de los accidentes
en latín se dice abstraer, abstraere, abstrai, que es sacar de la nube de accidentes qué es lo esencial, qué es lo propio, cuál es la forma, cuál es el subjectum. La potencia intelectiva nuestra, no potencia pasiva como preparación para el acto, sino potencia activa que hace una tarea, la potencia que hace posible eliminar esos accidentes o prescindir de ellos para descubrir la forma, es lo que se llama el entendimiento agente. En latín, el intellectus agens. Y una vez que se descubre esa forma se impone sobre mi entendimiento, queda grabado en mi entendimiento, y entonces ahí tenemos el entendimiento pasivo, que tiene potencia pasiva para ser formado por aquello que recibe. Fíjate cómo se pasa de la metafísica a la epistemología. Resumiendo, el ser concreto es el subjectum que tiene sus accidentes. El ser concreto es materia actualizada por la forma. A través de un proceso que se llama abstracción, nuestro entendimiento agente prescinde de los accidentes, y cuando quitados esos accidentes aparece plenamente la forma, la estructura, la configuración, esa forma se imprime en nosotros, haciéndonos distintos. El conocimiento nos hace distintos. Cada cosa que nosotros conocemos no es algo que tenemos, es algo que nos hace diferentes. Diferentes en el modo de sentir, en el modo de pensar, en el modo de sufrir, en el modo de decidir. Es muy importante, dentro de esta perspectiva, cómo el conocimiento tiene poder. Vamos a ver más adelante cómo Tomás describe el gobierno de Dios sobre el mundo, y dice: Dios todo lo gobierna pensando y amando, con el entendimiento y con la voluntad. Y uno pensaría: oye, pero el que se dedica a pensar y amar con pensamiento y voluntad, ¿qué tanto se logra? Pero resulta que el conocimiento tiene una fuerza increíble. Quizás una historia dramática puede ayudar a descubrir esto. Suponga la persona que un día descubre, así al estilo de las telenovelas: oiga, mi papá no es mi papá. Ese es un conocimiento. Pero ese conocimiento te cambia el resto del día, el resto de la semana, el resto de la vida. El conocimiento que llega a nosotros, por eso dice Santo Tomás que nosotros tenemos una parte de nuestra alma es el entendimiento pasivo. Y dice Santo Tomás, pasivo quiere decir que es capaz de padecer, que es capaz de recibir. Entonces dice Santo Tomás que cuando nosotros conocemos, de algún modo somos invadidos por ese conocimiento. Ese conocimiento llega a nosotros y se impone sobre nosotros. Al final de la primera parte de la Suma Teológica, Santo Tomás estudia el tema de cómo pueden influir los ángeles unos sobre otros, o los ángeles sobre nosotros, los seres humanos. Y en esencia, el poder que pueden tener los ángeles sobre nosotros es ese, es el poder del conocimiento. Se necesita toda una conferencia para tratar de explicar qué quiere decir esa frase. Pero lo importante aquí es que el conocimiento llegando a nosotros nos cambia. La carta a los Romanos en el capítulo 10 dice que la fe llega a través de una palabra. Y nosotros decimos, nosotros católicos decimos en la misa: una palabra tuya bastará para sanarme. Porque una palabra, porque un conocimiento puede marcar la diferencia en la decisión más profunda de tu vida. Cada conocimiento que llega a nosotros nos hace distintos. Y podemos decir
que la realidad material, la realidad física, es el primer sacramento, entre comillas, es el primer sacramento que nos administra Dios, invitándonos a reconocer su grandeza y su poder. Así nos descubrimos criaturas, y así llegamos también a una noción que es importantísima, que es la noción de causa. El problema del movimiento. El problema del movimiento se plantea en la antigüedad en dos versiones. Para Parménides nada cambia, para Heráclito todo cambia. Heráclito era como Mercedes Sosa. El problema nudo, este problema del movimiento es un problema nudo, porque toca el ser, el conocer y el lenguaje. El problema del movimiento es el problema del dinamismo mismo del universo. ¿Cómo puede el universo avanzar hacia su plenitud? ¿Cómo puede el ser humano avanzar hacia su plenitud? Si la creación existe, y claro que existe, y si es obra de un Dios sabio, dice Tomás, todo el que obra con inteligencia, obra con un fin. Entonces, si la creación existe y si existe para un fin, ¿cómo puede marchar hacia ese fin? Ese es el problema del movimiento dentro del contexto en el que nos estamos expresando. Y yo quiero destacar algo aquí que tiene que ver con la ciencia. Por favor, toma nota de que las leyes, un esquema, un modelo explicativo legaliforme, no resuelve el problema del movimiento. El problema del movimiento es el problema del devenir. Es el problema del fieri. Es el problema del llegar a ser. Entonces, las leyes naturales, incluyendo las leyes físicas, las leyes químicas, no pueden resolver el problema filosófico del movimiento. Por favor, los interesados en filosofía, tomar nota de esto, porque algunos consideran que toda la realidad física hay que dejársela a los científicos. No es cierto. La ciencia no puede resolver el problema del movimiento. Recuerde que movimiento aquí no significa simplemente cambio de posición, ¿no? El cambio de posición es la descripción más sencilla, es la más elemental, es la más visible del movimiento. No, aquí no nos estamos refiriendo simplemente al cambio de posición. El problema del movimiento es el problema del llegar a ser. ¿Cómo es eso de que algo que no existía empieza a existir? Ese es el problema. Y en ese empezar a existir, pues estamos también nosotros. Nosotros no somos eternos. Entonces, hay una obra de Aristóteles que se llama precisamente así, de Generazione et Corruzione. ¿Cómo se llega a ser? Cuando vemos que una persona tiene un determinado comportamiento y luego pasa a ser como otra persona, porque tiene eso que en religión llamamos una conversión, ¿eso cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo que no era llegue a ser? Ese es propiamente el problema del movimiento. Es el problema del cambio, si lo quieres describir mejor. Tal vez la palabra movimiento nos desorienta por la similitud que tiene con el movimiento puramente físico. La novedad está aquí en la expresión que aparece abajo, que creo que casi no se alcanza a leer. Es la causa eficiente. Aristóteles y con él Santo Tomás describen cuatro causas principales.
Cuando intentamos aplicar nuestra inteligencia a la realidad, estamos buscando causas. Una causa es la respuesta que nuestra inteligencia busca en su indagación de la realidad o del ser. Cuando intento hacerme cargo, cuando intento entender lo que existe, estoy buscando causas. Causa es la respuesta a la pregunta que el intelecto busca en su indagación del ser. Una causa no es una cosa. Una causa no es una ley, eso lo acabamos de explicar. Entonces, ¿la causa qué es? La causa es lo que hace ser. Pero hay varias causas. Causa material, como cuando descubro de qué está hecho algo, ya lo dijimos. Causa formal, como cuando describo cuál es la constitución, la configuración o el modo de ser. Causa final, como cuando descubro o describo qué es lo que se quiere con algo. Esto existe para qué. Esto para qué existe. ¿Para qué sirve? ¿Qué efecto tiene? ¿A dónde va? Esa es causa final. Y tenemos también la causa, esta, la causa eficiente, la causa que hace ser. Dentro del mundo material, la causa eficiente es particularmente importante, porque es en esta, en la causa material, en la causa eficiente, perdón, es donde va a aparecer la manera como Dios participa su condición de causa primera, absoluta y total de todo cuanto existe, la participa a las cosas. Entonces, la causa eficiente es la descripción, es la explicación, perdón, que encontramos cuando nos acercamos a preguntar por qué esto existe. Y entonces es ahí donde descubrimos primero a Dios, claro, como sustento de lo que existe, pero luego descubrimos aquellas otras causas que hacen posible lo que existe. Así, por ejemplo, si tengo que explicar por qué existe un libro que no existía antes, pues claro, el sustento último de que haya cosas en el mundo es Dios. Pero si luego tengo que describir ¿por qué existe ese libro específico? Pues hay alguien que lo ha escrito. Hay una causa eficiente. Entonces, es muy importante descubrir cómo la noción platónica de participación está presente aquí. Muy a menudo se asocia a Aristóteles únicamente con la... Se asocia a Santo Tomás únicamente con el mundo aristotélico. Pero hay una vena, hay una vertiente del pensamiento platónico que está muy profundamente adentro en el pensamiento de Santo Tomás, y es la noción de participación, muy concretamente en este tema de la causa. La idea de Tomás en lo que tiene que ver con el mundo físico es cómo afirmar la verdad del señorío de Dios y a la vez la verdad de la causalidad en las criaturas. Y entonces, ¿cómo es que Dios es causa en el mundo? Los ateos de corte cientificista, por favor, siempre distinguir bien entre ciencia y cientificismo. La ciencia es una actividad noble, bella, buena, que trae verdad. El cientificismo es un prejuicio que quiere asignar como verdadero únicamente aquello que se alcanza a través de la ciencia. Entonces, para la perspectiva cientificista, la única manera de intervenir Dios en el universo sería moviendo o empujando cosas. Otros describirían a ese Dios como el Dios que tapa huecos. Ese es un modo muy común de expresarse los científicos.
Más o menos la actitud de ellos es de científicos, pues ateos. La manera de expresarse ellos es, mire, hace mucho tiempo nadie se explicaba cómo se producían los rayos, entonces se los atribuían a Dios. Ahora ya sabemos que los rayos tienen explicación dentro de la meteorología y no necesitamos de Dios para eso. Hace mucho tiempo la gente atribuía a Dios el hecho de que hubiera o no hubiera embarazo. Hoy sabemos que no se necesita a Dios para explicar los embarazos. No se necesita a Dios para explicar las cosechas. No se necesita a Dios para explicar la evolución del universo. Para quienes hablan de esa manera, a Dios cada vez le quedan menos escondites. Con un tono abiertamente, descaradamente irónico, nos hablan presentando las cosas de ese modo. Mira, la ciencia va ganando y ganando terreno y tu Dios va perdiendo y perdiendo terreno. Ese es el Dios tapahuecos. O como dicen en inglés, the God of the gaps. Es el Dios que está tratando de tapar lo que no se ha podido explicar. Pero es que el Dios de los huecos, el Dios tapahuecos, al que mucha gente no ha visto, como tampoco ha visto la máquina tapahuecos, el Dios tapahuecos es un Dios que no tiene nada que ver con este Dios del que estamos hablando. Nuestro Dios, el Dios en el que nosotros creemos, no es un Dios que está interviniendo, ajustando, atornillando, como el casero de una antigua casona desvencijada que cada rato tiene que hacer un ajuste. Esta puerta no cierra bien, esta ventana necesita reparación, hay que apretar esta tuerca. La afirmación sorprendente de Tomás es que Dios gobierna a través de su intelecto y de su voluntad. ¿De qué modo? Puedes encontrar el intelecto divino en la naturaleza de cada ser. Es decir, los límites propios de cada ser, esos límites describen precisamente algo del pensamiento de Dios. Entonces, el hecho de que nosotros, por ejemplo, seres humanos, no podamos respirar bajo el agua o no podamos elevar vuelo como las aves, esas limitaciones de nuestra naturaleza, esos condicionamientos, diríamos nosotros, los condicionamientos de nuestra naturaleza son la expresión de lo que Dios pensó para esta especie que se llama la especie humana. ¿Y cómo nos gobierna Dios a través de su voluntad? El deseo primero y más profundo del ser humano, no se lo da a sí mismo. Es impresionante para mí esa afirmación de Tomás. Lo que tú primero y de manera más intensa deseas, no lo escogiste. Y los límites de su ser, de tu propio ser, empezando por el momento en el que llegaste a la existencia, tampoco fue elección tuya. Entonces, el gobierno de Dios no empieza como los dioses del Olimpo. No es el gobierno sobre una realidad preexistente en la cual Dios se inmiscuyera. Dios gobierna las cosas desde los condicionamientos profundos propios de su propia naturaleza, propios de su naturaleza. Es ahí donde Dios gobierna. Entonces, el ser humano puede hacer muchas cosas. Tú puedes hacer muchas cosas con tu vida, pero tú no puedes arrancar de tu vida el deseo más profundo que hay en tu corazón. ¿Qué nombre le vas a dar a ese deseo? Para algunas personas, el nombre de ese deseo es felicidad. Para otras personas, es amor. Para otras personas, tal vez será paz. No sé.
al comienzo de la segunda pars, en su Suma Teológica, Santo Tomás hace todo un estudio sobre qué es eso que busca el ser humano en último grado. Para los interesados, eso está en la Prima Secunde, cuestiones de la 1 a la 5. Entonces, tú puedes hacer muchas cosas con tu vida, muchas. Tú puedes destruirte o cultivarte. Tú puedes aprovechar el tiempo, desperdiciarlo. Puedes tratar de ser amable o ser antipático. Pero tú no puedes volverte lo que no eres. Ni tú puedes dejar de desear eso que está en lo profundo de tu ser. ¿Y eso qué implica? Que como el deseo más íntimo del corazón humano no se lo da el hombre a sí mismo, al obrar en contra de su deseo más profundo, está obrando en contra de Dios, pero no puede obrar en contra de Dios sin obrar en contra de sí mismo. Ese es el gobierno de Dios sobre el ser humano. El gobierno de Dios sobre el ser humano no es el gobierno extrínseco que puede tener, por ejemplo, un policía. El gobierno extrínseco que puede tener un juez en el sentido terrenal de la palabra. El tipo de condena que Dios pronuncia, el tipo de castigo que Dios realiza, no es en primer lugar un castigo externo, como el que puede decirle la mamá al niño que no se tomó la sopa, o como el que puede infligirle el policía de tránsito al que se pasó el límite de velocidad. Esos son castigos extrínsecos. Dios gobierna la creación visible y Dios gobierna la especie humana. ¿De qué manera? La gobierna a partir de los límites de una naturaleza que nosotros no podemos cambiar y a partir de unos deseos que nosotros podemos negar o que podemos contradecir, pero que tampoco podemos cambiar. ¿Cuál es la consecuencia que esto trae? La gran consecuencia que esto trae es que la persona que obra en contra de su propio deseo más profundo no puede oponerse a Dios sin destruir lo mejor de sí. Y al mismo tiempo, no puedo yo cultivar lo mejor de mí. No puedo alcanzar mi plenitud sin convertirme a la vez en expresión de su plan, de su belleza, o como dice la Biblia, de su gloria. Dicho de otra manera, de tal modo está unido Dios a cada ser específico y en particular a los seres dotados de voluntad como nosotros, que nuestro bien y su gloria, nuestro mal y su juicio son inseparables. No puedo yo obrar mal sin convertirme en la primera condena y el primer condenador, si esa palabra se puede usar. No puedo obrar mal sin convertirme en el primer condenador. Hay una meditación muy interesante que tiene el cardenal Ratzinger sobre el infierno. Y dice Ratzinger que la primera condena, el primero que recibe condena y el primero que pronuncia condena, es el propio condenado. Es decir, es la conciencia del absurdo al que yo he llevado mi vida. Es esa conciencia, claro que esa conciencia está iluminada por Dios. Es esa conciencia la que hace que la persona se descubra como un rotundo fracaso y se descubra en una tristeza infinita. Por supuesto que nosotros no sabemos de manera rotunda si hay o no hay seres humanos en el infierno. Eso no lo sabemos. Por supuesto que ninguno de nosotros puede llamarse cristiano y desear que haya alguna persona en el infierno. Eso no lo deseamos. Pero es importante que quede claro que la existencia del infierno
y que la condenación de seres humanos en el infierno, si ha sucedido, si va a suceder, en nada se opone a la bondad de Dios, en nada se opone a la misericordia de Dios y en nada se opone a la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque es la persona, en el momento en el que obra en contra de su bien propio, esa es la persona que obra en desobediencia a Dios. Entonces, el gobierno de Dios no es el gobierno extrínseco que requiere de un policía o de una vigilancia. Con toda su capacidad de percepción y de penetración filosófica, es tan lamentable ver que un hombre como Jean-Paul Sartre no pudo llegar a esto que estamos diciendo. Sartre decía que Dios estaba siempre vigilándonos, mejor dicho, que Dios era como una cámara de circuito cerrado de televisión por todas partes, viendo a ver qué hago, qué hago, qué hago. Eso es extrínseco. Ese no es Dios. La manera como Dios realiza su gobierno en nosotros está en toda la constitución de todo nuestro ser, lo que llamamos nuestra naturaleza. Y está en aquello que es tendencia, aquello que es tendencia en nosotros. Bueno, vamos terminando con este paralelo de causalidades para que se vea a dónde nos lleva Tomás con sus argumentos. En primer lugar, pues hay una causalidad en Dios, la llamamos la causalidad divina, y hay una causalidad en la criatura. La causalidad en la criatura, pues es obviamente la causalidad que existe en la... en cada uno de nosotros, en cuanto somos causa eficiente para el ser de otros. Y bien, ¿cuál es el paralelo que se da? La causalidad divina atañe a todo el ser, todo el ser. Porque es la existencia. Todo lo que en nosotros es real hunde su raíz en la causalidad que viene de Dios. Mientras que la causalidad participada es algo del ser. Esa es la primera diferencia. Por eso, la causalidad divina es causa essendi, llaman los filósofos, es causa del ser. Y hay una comparación muy bonita, es como sucede con el sol y con la luz. Si el sol desaparece, la luz desaparece. Mientras que la causalidad nuestra, aunque es eficiente y hace ser, es causalidad participada. Es decir, es causa fiendi, causa que obra en el plano del devenir. Y ahí la comparación es la que se da entre el arquitecto y la casa. El arquitecto diseña la casa. El arquitecto dirige la construcción de la casa. Pero una vez hecha la casa, si se muere el arquitecto, desaparece y queda la casa. Es decir, el arquitecto no soporta, no es el soporte de la existencia de la casa. En cambio, el sol sí es el soporte de la existencia de la luz. La causalidad divina es causa principal y universal. Mientras que la causalidad participada es restringida. Aquí hay un punto importante, y es que, ¿de qué es responsable Dios? ¿Dios es responsable de todo cuanto existe? No. Dios es responsable de la naturaleza y del fin propio. De eso es de lo que es responsable Dios. Entonces, Dios es responsable de que el fuego queme. Utilizando un lenguaje así un poquito material. Dios es responsable de que el fuego queme. Pero si yo utilizo la propiedad de que el fuego quema para quemarle la casa a mi vecino, Dios no es responsable de ese crimen. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la causa participada? Es la responsabilidad propia del objeto y de la intención. Lo que yo hice y el propósito que yo tuve al hacerlo, esa es responsabilidad mía. Que yo pudiera hacerlo, que yo tuviera la posibilidad de hacerlo, eso es responsabilidad de Dios.
Creo que ese es un buen resumen. Se lo repito. Dios es responsable de la posibilidad, pero Dios no es responsable de la ejecución. Dios es responsable de la fisión nuclear. Dios no es responsable de Hiroshima. Esa es una manera de explicarlo. La causalidad divina es la causalidad que crea y que conserva. La conservación en el ser es algo así como la prolongación de la creación. Algunos llaman a la conservación en el ser una especie de creación continua. La causalidad participada es la que modifica en el ámbito de lo que ya existe y únicamente dentro de su propia capacidad. Esto, este esquema, vale para aquellos seres que tenemos voluntad, pero vale también para el universo físico y vale también, por tanto, para la descripción de la naturaleza a la que nos ofrecen las ciencias que tal vez hemos conocido en otro tipo de estudios. Bueno, amigos, este es un asomarnos a las perspectivas, a los caminos que nos da Tomás de Aquino para abordar este tipo de problemas. Quiero finalizar con unas 4 o 5 conclusiones recogiendo frases que hemos dicho a lo largo. La primera: no existe un materialismo, y es relativamente fácil rebatir el materialismo. Eso para mí es muy importante que nos quede claro. Segundo, en la interpretación de la Biblia, aunque Tomás de Aquino no utilizara la expresión, sí conocía lo que nosotros llamamos géneros literarios. Tercero, la enseñanza fundamental dentro de las afirmaciones bíblicas en el Génesis, la enseñanza fundamental se sintetiza en la creación. La creación es el concepto filosófico, en cierto modo, central en la exposición que Tomás de Aquino hace sobre todo cuanto encontramos en el mundo físico. Cuarto, aunque hay grandes limitaciones en la cosmología aristotélica, como había grandes limitaciones en las interpretaciones bíblicas del tiempo de Tomás, lo central de su enseñanza está en la teoría de acto y potencia, materia y forma, sujeto y accidentes y las diversas causas. O sea, hay que saber qué es lo esencial para no quedarnos por las ramas y no quedarnos en las anécdotas del mundo científico indudablemente pobre que conoció Tomás, pobre comparado con lo que hoy tenemos. En quinto lugar, el gobierno de Dios es un gobierno a través de la inteligencia y de la voluntad. Inteligencia que descubrimos al explorar la naturaleza propia de cada ser, tanto aquellos que tienen voluntad como los que no lo tienen. Voluntad de Dios, que descubrimos como fin propio de cada uno de nosotros. Lo cual significa que Dios gobierna la creación de tal manera que nuestro bien ha quedado amarrado para siempre a su gloria y nuestro mal ha quedado para siempre amarrado a su justicia. Al escoger nuestro mal, no podemos escapar de su justicia, y al escoger nuestro bien, no podemos dejar de expresar su gloria. Y por último, en el ámbito de la responsabilidad, Dios es responsable de todo aquello que implica las posibilidades del ser, como las encontramos en la creación. Posibilidades que se derivan hasta los actos más pequeños, específicos y detallados. De eso es responsable Dios. Pero Dios no es responsable de lo que nosotros escogemos hacer, ni tampoco de las intenciones, es decir, de lo que pretendemos lograr con aquello que nosotros hacemos. Son las distinciones básicas que me parece que se pueden encontrar en algunos de los escritos de Tomás de Aquino para asomarnos a estos temas de física y de metafísica. Muchas gracias por su atención. Gracias.